A menos de un mes de que se celebren los premios Oscar y con motivo del gran revuelo que Roma ha causado no solo entre críticos, sino también entre el público en general, hoy recapitularemos un poco de la trayectoria de su director, Alfonso Cuarón, del selecto grupo llamado Los Tres Amigos, y cómo sus hazañas han puesto el nombre de México muy en alto en los últimos años. También te contaremos la historia de la presencia nacional en los premios más importantes del cine a nivel mundial. ¿Qué ha hecho que Los Tres Amigos destaquen en las últimas entregas del Oscar y festivales internacionales? ¿Seguirán manteniendo este dominio en las próximas entregas? Quédate con nosotros y pregunta a nuestros críticos tus dudas en esta transmisión. Bienvenidos a este especial de Roma, Cuarón y México. Bienvenidos a una edición especial de La Veo o No La Veo. Están acostumbrados a vernos en miércoles. Hoy estamos en jueves. Nos atrasamos un día. Si tienen cualquier comentario, recuerden ponerlo aquí en la caja de comentarios o contactarnos a través de nuestras redes sociales. ¿De qué se va a tratar esto hoy, Edgardo? Pues nuestro programa de hoy vamos a echarle un vistazo, como lo vieron en la intro, a la carrera de Alfonso Cuarón en el cine, desde que empezó aquí en México hasta este momento, en donde este año parece ser que volverá a ser su año en los Oscar. Y además vamos a dar una pasadita por ahí con los mexicanos que han estado siendo nominados para los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Sobre todo ahora que viene la premiación el día 24 de febrero y que tenemos a dos mexicanas en las nominaciones. Por favor, tenemos una encuesta en nuestra página de Facebook sobre Roma. Por favor, vayan y voten porque al ratito vamos a dar resultados. Ya llevamos como 4,000 votos. Por favor, váyanse para allá. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a ver un video que tenemos preparado sobre la filmografía de Cuarón. La filmografía de Alfonso Cuarón es muy variada y abarca muchos géneros. Ya ha tenido éxito en proyectos íntimos y en grandes producciones. Su primer largometraje fue la comedia mexicana Solo con tu pareja, de 1991, protagonizada por Daniel Jiménez Cacho y Claudia Ramírez. La historia trata sobre un hombre mujeriego que empieza a tener tendencias suicidas cuando recibe un diagnóstico equivocado de SIDA. La cinta ganó el Ariel de Mejor Argumento Original. El segundo fue La Princesita, de 1995. Este se realizó en Estados Unidos y contaba la vida de una niña que debe salir adelante en un internado cuando su papá se va a la guerra. La producción tuvo muy buena recepción de la crítica y recibió dos nominaciones al Oscar en diseño de producción y fotografía. Continuó con Grandes Esperanzas en 1998. Contó con Ethan Hawke, Gwyneth Paltrow, Robert De Niro y Anne Bancroft en su elenco. La historia trata sobre un pintor que busca recuperar al gran amor de su infancia. Este es el filme con la peor reseña de su carrera. Su siguiente producción lo trajo de regreso a México y convirtió en estrellas internacionales a sus protagonistas, Diego Luna y Gael García Bernal. Se trata de Y tu mamá también, del 2001, cinta con la que recibió su primera nominación al Oscar como Mejor Guión Original. En el 2004 dirigió Harry Potter y El Prisionero de Azkaban, una de las franquicias más exitosas de la historia del cine, que es considerada la segunda mejor evaluada de la saga. Por Niños del Hombre, de 2006, aspiró al premio de la Academia en las categorías de edición y guión adaptado. La cinta protagonizada por Clive Owen y Julianne Moore habla sobre un futuro apocalíptico. Su siguiente trabajo, Gravedad, del 2003, lo hizo ganar dos premios Oscar como Mejor Director y Edición. La cinta protagonizada por Sandra Bullock y George Clooney recaudó 723 millones de dólares a nivel mundial. Su nuevo turno frente a la Academia es Roma, cinta postulada para 10 estatuillas, donde compite para Mejor Película, Director, Guión Original y Fotografía. La cinta, distribuida por Netflix, fue premiada en el Festival de Venecia y trata sobre una familia mexicana en los años 70 y es un relato autobiográfico. ¿Se llevará más estatuillas a su casa? ¡Qué carrera!, ¿no? Es impresionante. Sí, impresionante. Cuéntame, ¿cuál es tu película favorita de Alfonso Cuarón? Fíjate que mi película favorita de Alfonso Cuarón es Gravedad. Y te voy a decir por qué. A ver. Porque creo que es una película que funciona en muchos niveles, independientemente de que sea una gran aventura de ciencia ficción. Es una historia sobre el dejar ir, sobre... tiene tantas interpretaciones y tanto...
tantas maneras de leerse. Creo que es una película muy compleja. Creo que por eso gustó tanto en el momento en el que se estrenó. Creo que es una de las grandes injusticias de la Academia que la película no haya ganado mejor película. Ganó nada más mejor... Digo, no. Fue la que más premios ganó esta noche y no ganó mejor película. Uh-huh. Le ganó 12 años, Esclavo, que yo creo que pues no es una película que tenga tanta trascendencia. Ay, no, creo que dentro de 20 claro. años nadie se va a acordar de 12 años, Esclavo. Uh-huh. Pero todo el mundo se va a acordar de Gravedad, de esa sensación de estar en el cine viviendo, sobre todo si la veías en IMAX. Porque era la primera vez en que verdaderamente estábamos en el espacio, ¿no? Eso era lo más interesante. En el espacio. Y que parte este viaje de los astronautas, este recorrido de Sandra Bullock... La categoría de mejor película en lengua extranjera. Estaba mucho más, pero el personaje estaba viviendo un duelo. Había tantas interpretaciones y tantas maneras de leerse la película. Que claro. Era una película muy rica que te dejaba agotado, sin aire en el cine y salías del cine como muy... muy impresionado de lo que habías visto. Para mí esa es mi favorita. Sí, a mí también me parece que es una gran película. Sin embargo, mi favorita es a la que peor le fue con las reseñas con los críticos, que es Grandes Esperanzas. Es una novela clásica que lo que hizo Cuarón fue llevarla, ponerla al día, digamos, y además le dio un sentido muy padre. Es la película verde, todo es verde en esa película. Uh-huh. Y además me encantó, me gustaron mucho los personajes, me gustó mucho la manera en que está dirigida, me hicieron muy felices los cuadros, todos, estaba como muy bien conectada, pero creo que es una película un poco incomprendida porque en el momento en que apareció venía justamente poco atrás de Titanic, que era como la gran historia de amor, entonces creo que le eclipsó mucho, pero créanme que si la vuelven a ver, van a encontrar cosas muy padres, está muy bien manejada, Ethan Hawke está muy bien, Gwyneth Paltrow está muy bien, Anne Bancroft está también muy bien, y la canción Bésame Mucho, bueno, yo me enamoré de esa película, y la tengo entre mis favoritas, aunque a los críticos de Estados Unidos no les haya gustado, ni modo. Bueno. Fíjate, te voy a decir lo que me pasa con esa película, a mí el soundtrack me fascina. El soundtrack es buenísimo. Las canciones son maravillosas, y yo creo que Gwyneth Paltrow nunca se ha visto más bella que en esa película. Sí, la supo sí, retratar sí. de una forma que se veía impresionante. No es de mis favoritas de Cuarón, fíjate. No, para mí sí. Para mí es de mis favoritas. Digo, Gravedad también me encanta. Uh-huh. Y Gravedad me gusta mucho. Es más, si cuando hablamos de películas que retratan el ambiente de una nave espacial, me gustó más que El Primer Hombre, por ejemplo. Okay. Mucho más que El Primer Hombre. Yo fíjate que antes de Grandes Esperanzas, si tuviera que elegir una segunda o tercera Ajá. película, pondría Solo con tu pareja, porque era una comedia... que a lo mejor no se podría hacer ahora porque sería políticamente incorrecta, pero una comedia muy divertida que no estábamos acostumbrados a ver cine de ese tipo en México. Claro. Y me gusta mucho Los Niños del Hombre. También ese futuro post-apocalíptico, ese plano secuencia que tiene, que era también alucinante. Yo, ¿sabes por cuál me iría mi segunda? Sería Y tu mamá también, que me parece una película súper neta, me parece una película muy... muy, muy auténtica. Yo no sabía qué esperar cuando la vi y de repente me encantó. Y me encantó cómo retrata la relación de los cuates de Gael y de Diego, etcétera. Se me hizo genial. Bueno, ya que estamos hablando de eso, dime, ¿qué es lo que más te gusta del cine de Cuarón? Bueno, ¿sabes qué me gusta del cine de Cuarón? Que este tipo es como una especie de camaleón. O sea, puede tomar una historia, hacerla propia, sin que su estilo personal sea predominante sobre la película. No sé si me explico. Puede hacer cine de cualquier género. Hizo la película de Harry Potter, hizo Grandes Esperanzas, que es una historia de amor, hace Gravedad, que es una épica de ciencia ficción, etc. Hace Roma, que es una película intimista, pero al mismo tiempo grandilocuente, ¿no? Creo que tiene la capacidad de tomar un género y hacer lo suyo. La Princesita es una maravilla. Sí. Es una película muy bien dirigida y además dices, no puede ser que sea el mismo director que hizo la de Harry Potter. No puede ser que sea el mismo director de Los Niños del Hombre. Y lo es. Creo que tiene esa versatilidad como director que no todos tienen, porque incluso con todo lo que quiero a mi gordo, a Guillermo el Toro o a González Iñárritu, con todo y eso, creo que ninguno de los dos tiene la versatilidad que tiene Cuarón. Yo creo que te sorprende, creo que en sus películas lo que tienen es que, aunque sea un tema chiquito, o sea una historia que puedes pensar para dónde va, siempre tiene algo que hace que se distinga de las demás. Sí. Si tú vieras Gravedad dirigida por otro director, no sería para nada, podría ser contado de una manera muy entretenida, pero no tendría ese toque que tiene, exactamente, que tiene del director. Bueno, y ustedes... ¿cuál es la película o las películas de Cuarón que más les gustan? Por favor, mándenos en nuestras redes sociales, ¿no? Vamos a ver qué comentarios tenemos. Mira, a ver, vamos a ver.
Adrián de León, para ustedes, ¿quién tiene más posibilidad de ganar un Oscar? ¿Manía Tavira o Yalitza? Vamos a hablar de las actuaciones en un ratito. Sí, al ratito, al ratito. No te vayas. No queremos quemar cartucho. Feliciano Miranda nos manda saludos desde Garland, Texas. Ah, saludos hasta Garland, Texas. Payasos Mr. Chipotín. Qué nombrecito. Saludos cordiales y buena tarde desde el Estado de México. Saludos. Yossi Safi nos manda saludos. Saludos, Yossi. Cristina Cervantes, saludos, Cristina. Cristina siempre nos ve. Sí. Es público fiel. Sí, Carla Flores, saludos. Graciela Alvarado, saludos. María Adela Romero, saludos. Alicia Macías González. Liz Espinosa dice que es una joya del cine la película Roma. Pensamos lo mismo. Dice que María Adela Romero dice que le encantó, que le recuerda a su infancia. Betita Rendón Estrado nos dice hola. Jorge Rodríguez nos manda saludos. Saludos, Jorge. Saludos, Alejandro Jorge. González Fregoso, qué gusto ver programas sobre mexicanos talentosos. Ojalá que gane Roma. Saludos, Alex. La de Harry Potter, a Cristina Cervantes le gusta la de Harry Potter. El audio maravilloso de Gravedad, sí. Hay una copia de Gravedad, una edición que salió que tiene el espacio, o sea, el sonido del espacio, o sea, no tiene música, no tiene score musical y tiene ese silencio del espacio, es una maravilla. Todavía anda por ahí en las tiendas, está a la venta, está sensacional esa edición, es una edición, no me acuerdo el nombre, es una edición de diamante, se llama, pero tiene otro nombre y es la que tiene el audio del espacio. Y hay otra edición más que tiene la fotografía optimizada para IMAX, entonces se ve como Dios, se ve maravillosa. Todavía no lo han sacado de 4K, pero ya estamos esperando con ganas que salga. Yossi nos dice que está padrísimo el programa, muchas gracias. Gracias. Yossi. Cristina Cervantes, ¿cuál de los tres amigos será el mejor? Ah, caray. Ay, es como escoger cuál de tus hijos es mejor. Muy bien. Mira, cuando hablemos de los tres, al rato vamos a hablar de los tres directores, ahí hacemos un comentario. Pero bueno, antes de seguir, vamos a ver otro video que tenemos preparado. Claro. Este es un año atípico porque, curiosamente, Roma está no solamente para mejor película, sino también para mejor película extranjera. Y en mejor película extranjera teníamos muchos años de no estar nominados. Pero no les cuento más, mejor vamos a ver un video donde tenemos cuál ha sido el papel de México en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. La categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera, conocida anteriormente como Mejor Película Extranjera, forma parte de la entrega del Oscar desde 1956. Roma, de Alfonso Cuarón, es la novena cinta mexicana que aspira a la estatuilla. La primera fue en 1960, Macario, de Roberto Galvadón, basada en un cuento de Bruno Traven y estelarizada por Ignacio López Tarso y Pina Pellicer. Al año siguiente, Ánimas Trujano, de Ismael Rodríguez, que llevaba en los protagónicos al japonés Toshiro Mifune, Columba Domínguez, Flor Silvestre, David Reynoso y Antonio Aguilar. En 1962, por tercer año consecutivo, se integró a la terna Tlayucan, de Luis Alcoriza, con Julio Aldama, Norma Angélica, Andrés Soler, Eric del Castillo, Anita Blanch y Noé Murayama. Después de 13 años, en 1975, fue postulada Actas de Marusia, dirigida por el chileno Miguel Littin, protagonizada por el italiano Gian Maria Volonté, con Diana Bracho, Salvador Sánchez, Patricia Reyes Espíndola, Ernesto Gómez Cruz y Claudio Obregón. En el 2000, Amores Perros, de Alejandro González Iñárritu, con Gael García Bernal, Emilio Echeverría, Jorge Salinas, Rosa María Bianchi, Rodrigo Murray, Goya Toledo, Vanessa Bauche y Adriana Barraza. En 2002, El crimen del padre Amaro, de Carlos Carrera, con Gael García Bernal, Ana Claudia Talacón, Damián Alcázar, Angélica Aragón, Ernesto Gómez Cruz y Luisa Huertas. El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, en 2006, la protagonizaron los españoles Sergi López, Ariadna Gil, Maribel Verdú e Ivana Vaquero y el norteamericano Doug Jones. Otra película de Alejandro González Iñárritu llegó a esta categoría en 2010. Se trata de Beautiful, con Javier Bardem, Maricel Álvarez y Eduard Fernández. ¿Será este el año de Roma como la ganadora del Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera? Listo, ¿cómo ves? Está tremendo, ¿verdad? Uh-huh. A ver, ¿cuál de estas películas que acabamos de ver es la que debió ganar? Cuéntame. Todas, no es cierto. Ah, pues sí. Digo, a mí me habría encantado que ganaran todas. El bárbaro.
Fíjate que lo que yo creo que debió haber ganado es El Laberinto del Fauno. Yo creo que todo el mundo esperaba que ganara El Laberinto del Fauno. Tenía 6 nominaciones. Y es una película muy poderosa. Era la película más nominada ese año. Y de las extranjeras. De hecho, ganó 3. Es increíble que ganó 3 y no ganó el premio a Mejor Película en Lengua Extranjera. Ganó muchos premios, ganó 3 premios técnicos. Y creo que, era un año en el que pues, se pensaba que ya el Oscar estaba ganado. Era cuando esa entrega del Oscar se esperaba que el Oscar seguro era el de película en lengua extranjera. Claro, y se ganaron los que no eran seguros. Claro. Se ganó el de fotografía, dirección artística. Dirección artística, que eran premios que no se esperaban. Y el que se esperaba fue esto. Fíjate que pasó algo muy curioso ese año, todos los años de la Academia, el día anterior al Oscar hay un simposio de director de película en lengua extranjera y van los 5 directores. Y ese día, pues, uno mide los aplausos porque hay muchos votantes ahí. Y curiosamente, ese día temblamos muchos porque vimos que el aplauso para la película alemana, que fue la que terminó ganando, era más fuerte que para El Laberinto del Fauno. El mismo director está nominado este año, por Dios. Exactamente. A eso quería llegar, que el mismo director que ganó por La Vida de los Otros tiene una película este año contra Cuarón. Entonces esperemos que no le quiero echar la sangre. Me aterroriza porque también es una película en blanco y negro que se llama... No es en blanco y negro. Cold War, ¿no? La alemana, no. Ah, no, perdóname, la alemana no, la estoy confundiendo con el otro señor que hace películas en blanco y negro. Sí. Pero también, bueno, pues para la mí... La tuya, ¿para ti cuál debe mi favorita fue Amores Perros. La verdad es que me encantó, se me decía que es una muestra del nuevo cine mexicano. Era el cine mexicano de ese momento, además, vibrante, muy bien llevado y además una película muy poderosa. Pensé que le íbamos a ganar, pero... Como este año, así como Roma está nominada este año para Mejor Película Extranjera, Mejor Película en Lengua Extranjera y Mejor Película, ese año era El Tigre y el Dragón la que estaba en ambas categorías y se llevó así de calle el premio de Mejor Película en Lengua Extranjera y nos dejó nada más mirando, pero fue cuando llegamos a los Oscar. Y fue también con 10 nominaciones, tenía 10 nominaciones El Tigre y el Dragón. Sí. Pues eso es lo que esperamos que este año, que las 10 nominaciones de Roma pesen en esa categoría. Vamos a leer más comentarios. Ojalá. Que tenemos. Ojalá. Charito López nos manda saludos. Saludos, Charito. Marielena Gutiérrez, padrísimo programa y sus comentarios. Saludos, Muchas gracias, Marielena. Luis Rodríguez, le gusta mucho Gravedad. Gracias. Estamos de acuerdo. Pedro Vázquez nos manda saludos, que es la primera vez que nos ve y que le gusta mucho. Ah, qué gracias, bueno, Pedro, gracias. Que le gusta mucho el corto de Aninkak relacionado con Gravity, que es el que está contado desde el otro lado del mundo, la llamada que hace Sandra Bullock. Elsa González nos manda saludos. Saludos. Yo sí dice que Gravedad es lo máximo. Javier de Enguerra, saludos. Daniel Caché González, qué buen programa. Saludos, gracias. Gracias. Vaticano, ¿qué opinan sobre la polémica de Yalitza y su nominación? ¿Cuál polémica? Se actúa muy bien. Está re bien. Ahorita vamos a platicar de los actores. Claudia Rico nos manda saludos. Dice que nos vieron de la función de La Mula. ¿Nos saludaron? Ay, hola. Ana Miriam Valdés, la banda sonora de Roma es muy buena, pues sí, tiene muchos éxitos. Sí, de los... sí. Curiosamente, Roma es una película que no tiene música de fondo, o sea, no tiene un score musical, pero tiene muchas canciones. Son las canciones de la época. Eran las canciones que estábamos oyendo en la radio, las que se cantaban en ese tiempo. Yair Tapa dice que Grandes Esperanzas es la mejor película de Cuarón por mucho, que en segundo lugar coloca a Roma. Eso es Mario, todo, Yair. María Pacheco nos manda saludos. Lola Espinosa dice que en lo personal le gustó mucho Roma. Muy bien. Pues bueno, ahorita nos vamos a pasar. Dime cómo va la encuesta. Vamos a ver cómo va la encuesta. Bueno, de acuerdo a las votaciones que ustedes tienen, van cerca de 4,000 personas que han votado. Tenemos que está muy, muy cerrada los resultados. Un 52% dice que sí la ve y un 48% dice que no la ve. O sea, esta película ha polarizado. Muy dividido. Pues está muy, muy dividido. Hay gente a la que le gusta, gente a la que no le gusta. ¿A ustedes qué les parece? Por favor, díganos, mándenos sus comentarios. Pues bueno, vamos a ver un poco lo que pasa. No solamente los directores han figurado en el Oscar, también hemos tenido actores. Y este año son dos actrices, Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, quienes están nominadas. Pero ¿ha habido otros mexicanos? Claro que ha habido otros. Vamos a echar un vistazo a cuál ha sido la carrera de los mexicanos en el premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. ¿Va? En actuación. En actuación. El talento mexicano ha impactado a Hollywood y ha sido reconocido en varias ocasiones. Sin embargo, hasta la fecha, ningún actor nacional ha ganado un Oscar.
La primera mexicana nominada a Mejor Actriz de Reparto fue Kathy Jurado en 1954 por la cinta Broken Lens, conocida aquí como Lo que la Tierra Hereda, al lado de Spencer Tracy, Richard Widmark y Robert Wagner. En esa misma categoría, 53 años después, fue postulada Adriana Barraza por su trabajo en Babel de 2007, dirigida por Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Brad Pitt, Kate Blanchett y Gael García Bernal. Y este 2019, la nominada es Marina de Tavira por su trabajo en Roma, de Alfonso Cuarón. En la categoría de Mejor Actriz, la primera nominación para una mexicana llegó en 2003 y fue para Salma Hayek por su trabajo en Frida, dirigida por Julie Taymor, y en la que trabajó al lado de Alfred Molina, Antonio Banderas, Ashley Judd y Edward Norton. Y este año es la oaxaqueña Yalitza Aparicio por dar vida a Cleo en Roma, su primera participación en el medio artístico. Solo un mexicano ha sido nominado a Mejor Actor. Se trata de Demián Bichir, que en 2012 llegó a la terna por su trabajo en Una Vida Mejor, del director Chris Waits, nieto de la actriz mexicana Lupita Tovar. Anthony Quinn es el único actor de origen mexicano nominado y ganador en las categorías de Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto de los premios de la Academia. Nació en Chihuahua, pero no cuenta como talento nacional porque su carrera cinematográfica se desarrolló por completo en la meca del cine. Quinn estuvo nominado 2 veces como Mejor Actor, en 1958 por Wild is the Wind y en 1965 por Zorba el Griego. Y ganó 2 estatuillas como Mejor Actor de Reparto por Viva Zapata en 1953 y Lost for Life en 1957. La pregunta está en el aire. ¿Este 24 de febrero, Yalitza y Marina se llevarán un Oscar a casa? Muy bien, a ver, Edgardo, dime, ¿qué posibilidades tenemos de ganar este año? Ya sea Yalitza o Marina. Ay, bueno, vámonos por partes, como dijo el descuartizador. Ajá. Vámonos por partes. Yo creo que si en una categoría tenemos posibilidades de llevarnos alguna sorpresa, es en actriz de reparto. Creo que Marina de Tavira está en una posición donde sí, ok, hay muchos trabajos que son muy importantes, pero de alguna manera puede ser que ahí, que es una categoría en la que generalmente hay sorpresas. Creo que Marina está muy bien, es una actriz que además se ha desempeñado bastante bien en una carrera que no, si bien no ha hecho mucho ruido, es una carrera muy sólida la que tiene en cine, en teatro, en televisión. Creo que es un gran talento y creo que ahí es donde puede estar la sorpresa. En la categoría donde creo que no va a pasar nada, pero la nominación es el premio, es en la mejor actriz, porque Yalitza va contra Glenn Close. Sí. Glenn Close es como, o sea, es agarrarse las patadas con Sansón, ¿me explico? O sea, ya ahí, ya Glenn Close es lo tiene cantadito, es de ella, pero Yalitza está haciendo un papel bastante, bastante digno. La nominación es su premio, digo, perfecto. Creo que seguiremos sin tener un Oscar en el rubro de mejor actriz, pero pues, a lo mejor podemos lograr uno en el rubro de mejor actriz de reparto. ¿Tú cómo lo ves? Fíjate que yo creo que también que Yalitza pues no tiene posibilidad porque está contra Glenn Close, y Glenn Close es en estos momentos la actriz viva que más veces ha estado nominada al Oscar sin nunca haber ganado. Uh-huh. Entonces lo veo un poco difícil. Marina de Tavira, lo único que le veo yo aquí un poco es que 3 de los papeles de esa categoría, Amy Adams, Rachel Weisz y Emma Stone, son papeles que son casi protagónicos, son papeles que están todo el tiempo en pantalla. Y Marina se pierde mucho tiempo, que es lo que le pasa también, sí, a Regina, claro, King. Claro. Entonces creo que un papel donde tienen tanto peso, aunque claro que creo que Amy que Emma y Rachel se van a descontar ellas, porque son las 2. Pero bueno, y Amy Adams, curiosamente, otro dato curioso, es la 2ª persona viva con más nominaciones sin haber ganado. Y que nunca ha ganado también. O sea que si pierde y gana Glenn Close, y Amy Adams tiene su lugarcito, como la más nominada. Pero no importa, con toda la dignidad del mundo, estamos nominados con estas 2 mujeres que además están sensacionales, y a pesar de digan lo que digan,
para que el trabajo de Yalitza, sobre todo, haya impresionado a los actores y a la gente de la Academia de Artes Cinematográficas de Hollywood, verdaderamente es porque de veras vale mucho la pena. Vean la película, mucha gente, la verdad es que, sorry que se los diga, pero hay mucha gente que opina sin haber visto más que 10 o 15 minutos de la película, ahí está muy aburrida. Véanla completa, porque esa es la mejor manera de juzgar un trabajo que está perfectamente bien hecho. Yalitza no es una nana, es una maestra y, sin embargo, hizo una nana totalmente creíble y entrañable. Vamos eso a ver me parece sensacional. ¿Qué comentarios tenemos? A ver, comentarios de la gente. Nos pregunta Carolina Gámez que si el Chivo ha trabajado con el señor Cuarón. Sí, muchas veces. Sí, claro. De hecho, el primer Oscar de Cuarón, digo, de Manuel Lubezki, lo ganó por Gravedad, una película de Cuarón. Creo, no me acuerdo, pero creo que en Solo con tu pareja, el fotógrafo fue Manuel Lubezki, creo que sí. También en La princesita, por lo menos sí, porque sí fue su primera nominación al Oscar. Ángel Moreno nos dice saludos desde Chicago. Saludos, Ángel, hasta Chicago. Qué frío, ¿eh? Qué Jaime frío. Hernández, ¿qué opinas de las críticas de Roma y que está sobrevalorada? Lo acaba de contestar Edgardo. César Flores, que El laberinto del fauno es magnífica. Sí, es muy buena película. Es una gran Ángel película. Reyes nos manda aplausos. Gracias, Ángel. Elsa González dice que Macario y Amores Perros son las que debieron haber ganado. Macario, sensacional la película. Díganme si no, es una película que ha perdurado en el tiempo. Paticano dice que El laberinto del fauno es la más memorable. Adriana Rodríguez dice que ella sí la ve, Roma. Daniel Sánchez, se me pone de la piel chinita de ver los cortos de Roma y los recuerdos de la película me vienen a la mente. Jairo Josué Matus nos dice, señores, quisiera felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Florencia Jairo. Ochoa, excelente programa. Muchas gracias. Saludos, gracias. Flor. Cookies 1900, saludos desde Kansas. ¡Ay, saludos! Me gustó mucho Roma. Bueno, pues vamos a ver, porque estamos centrados en Cuarón y hay otros dos directores mexicanos. Bueno, prácticamente hay una invasión mexicana. Invasión mexicana y tenemos un video sobre eso y ahora regresamos. Aunque le duela a Trump. Si hay algo que ha definido las entregas del Oscar de los últimos 6 años, es el sabor a tequila, con 2 estatuillas obtenidas por mexicanos. 3 directores visionarios que desfilaron juntos por la alfombra roja en el 2007, rumbo a sus primeras nominaciones, y a quien se les denominó como los Tri Amigos, han puesto el nombre de México junto a los grandes de Hollywood y el mundo. Desde el 2014, la categoría de mejor director ha sido dominada por los mexicanos. Ese año, Alfonso Cuarón ganó 2 premios por mejor director y mejor edición. Un año después, Alejandro González Iñárritu obtuvo el primero de sus 2 premios Oscar consecutivos de director gracias a Birdman. Esa noche del 2015 se llevó además la estatuilla de guión original y mejor película. Un año después haría historia al convertirse en el tercer director tras John Ford y Joseph L. Mankiewicz en obtener el Oscar de dirección de manera consecutiva, en esa ocasión por El Renacido. Esa noche también hizo historia Emmanuel Lubezki al ser el primero en ganar 3 premios Oscar consecutivos de mejor fotografía gracias a Gravedad, Birdman y El Renacido. A estas estatuillas ganadas de manera competitiva por los 3 mexicanos, se agrega una 10ª, honoraria, que fue entregada a González Iñárritu el 11 de noviembre del 2017 por su experiencia de realidad virtual, carne y arena. Del Toro fue el tercero de los amigos en ganar el premio de Mejor Director gracias a La Forma del Agua en la entrega del año pasado, además de llevarse el de Mejor Película. Pues sí, como te decía hace rato, aunque le duela a Trump, estamos muy presentes. Pero tú has estado ahí, a ti te han tocado los últimos años estar cubriendo la ceremonia del Oscar. ¿A qué se debe? ¿A qué crees tú que se deba esta ola mexicana en los Oscars? Creo que porque son 3 directores que son visionarios y que tienen su propio estilo. No están haciendo películas por cumplir un contrato. Son películas que se sienten que son proyectos personales y creo que eso le llama mucho la atención a la academia. Les gana el respeto, ¿no? El hecho de que los proyectos se sienta que hay la mano detrás de un director, que ellos mismos han estado escribiendo los guiones, que ellos mismos han estado armando esos proyectos desde el principio. Son proyectos personales y creo que eso pesa mucho. No es que llega Warner y les dice, ay, tenemos un guión, hazlo.
digo, como hicieron en un principio cuando hizo Harry Potter, uh-huh. Cuarón o la princesita. O cuando Del Toro hizo Blade, por ejemplo. O hizo Blade o Titanes del Pacífico. Aquí son proyectos personales, que eso es lo que le llama la atención. ¿Tú por qué piensas que...? Sí, yo también creo que de alguna manera también tenemos una nueva generación de cineastas que en un momento dado salieron al mundo, dejaron de tener miedo de filmar en México. Hicieron su primera película en México, digo, en el caso de los tres hicieron su primera película en México. Luego, vámonos, decidieron buscar mercados fuera de aquí. ¿Cuántos cineastas hay que se quedan, hacen una película en México y luego ya no vuelven a hacer otra, o vuelven a hacer películas aquí, pero les da miedo salirse? Entonces, creo que a este arrojo de estos directores que dijeron, yo voy a ir a buscar chamba, a ver qué pasa conmigo, creo que gracias a eso tenemos carreras tan importantes como la de ellos, o tenemos carreras como la de Salma Hayek o la de Demián Bichir, que es gente que se ha movido y que de alguna manera ya están metidos en la industria, ¿no? Y que han sabido regresar a trabajar a México. Sí, claro. Porque Cuarón regresó con Y tu mamá también, regresó con Roma, uh-huh. Alejandro González Iñárritu regresó con Beautiful, Guillermo del Toro lo hizo con El laberinto del fauno, han trabajado fuera y han regresado a seguir haciendo una carrera así. Alejandro González Iñárritu el año pasado saliendo del Governor's Ball, me acerqué y le pregunté sobre estos Óscares de México, esos premios Óscar de México. Soy siempre el que critica que no digan Óscares en plural, y ahí estoy. Óscar, premios Óscar de México. Y comentaba que lo que iban a hacer era un muro de Óscares, un muro de estatuillas para contrarrestar, pues, nos da mucho gusto que muy México bien dicho. Y además fue una declaración que luego la agarraron todos los medios en México, pero el primero que la tuvo fuiste tú. Aquí en qué gusto y qué nosotros. Orgullo, ¿no? Para nosotros. Creo que es muy importante que México esté figurando en este momento. Este es un año totalmente atípico porque estamos en sitios estratégicos. La película tiene 10 nominaciones, Roma, incluyendo las dos de actuación, que no es poca cosa. Y es una película mexicana, hablada en español y en zapoteco, lo cual es un caso totalmente atípico, ¿no? O sea, eso me encanta totalmente. Vamos a contestar la pregunta de Cristina. ¿Cuál es tu favorito de los tres? Mi favorito de los tres. Yo, bueno, es que de corazón... Guillermo del Toro, porque pues, además es mi cuate y lo quiero mucho. Y me gusta mucho el tipo de cine que él hace. Sin embargo, creo que el que es más bien hechecito es Cuarón, fíjate. Okay. Es el que tiene... O sea, es el que ha demostrado tener una versatilidad enorme para tratar los temas. Yo creo porque también que Cuarón también es el más versátil. Guillermo es el más emotivo en cuando o sea, sientes... mucho cariñito. Y te da mucho gusto que gane. O sea, para Alejandro tiene proyectos que son muy arriesgados. Creo que lo que hay que reconocerle a Alejandro González Iñárritu es que cuando él hace una película es para romper paradigmas, de hacer algo totalmente distinto y dejar a todo el mundo con la boca abierta. Y no le tiene miedo a nada. No le tiene miedo a nada y eso es nada. ¿Quién seguirá? ¿Quién crees tú que de estos directores mexicanos que hemos tenido en los últimos años que han ido surgiendo es el que puede seguir los pasos de estos tres? Yo creo que Michel Franco. Michel Franco es un gran director que ha gustado mucho en Europa. De alguna manera sus trabajos han generado mucha atención, le produce gente de fuera. Y, por ejemplo, es un chavo joven que de alguna manera se dejó atrás, por ejemplo, a gente como Carlos Reigadas, que también tiene mucho éxito afuera. Pero creo que Michel Franco tiene la particularidad de poder tratar temas que además son muy incisivos, ¿no? O sea, como controversiales, muy interesantes, difíciles, pero lo hace muy bien. Es mi director favorito de los jóvenes. Fíjate que yo mencionaría a Ernesto Contreras, que este año hizo una de mis películas favoritas del año y de mis películas favoritas mexicanas de los últimos años, que se llama Sueño en otro idioma. ¡Ay, que es una maravilla! Tiene la mala suerte de haberse estrenado el mismo año de Roma, porque creo que si se hubieran estrenado en años separados y lo hubieran mandado al Oscar, también lo hubieran nominado. Le habría ido muy bien. Es una gran película. Es una muy, muy buena película. Búsquenla, por favor, si no la han visto, está a la venta por ahí. Está también en un servicio de streaming que se llama Amazon Prime, ya le hice el comercial, o también en Cinépolis Click, otro comercial. Ahí está disponible la película. Vale mucho la pena que la vean, es una gran película mexicana. Bueno, pues vamos a decirles un poco de lo que viene, de lo que vamos a tener para ustedes de los especiales del Oscar. ¡Oh, sí! Nuestro siguiente especial, nos vamos a divertir muchísimo. ¡Ah, claro! Les puedo garantizar que ustedes van a divertir más, porque es sobre las veces que creemos que la Academia ha metido la pata.
O sea, verdaderamente aquellas metidotas de pata, aquellas cosas de las que la academia se tiene que arrepentir para siempre. O que a lo mejor eran muy buenas películas, pero que nadie se acordará de ellas nunca jamás. Pues eso también ocurre bastante. ¿Cuál ganó y cuál es la que recordamos? ¿Cuál es la que recordamos? Entonces, de eso vamos a estar hablando con ustedes el día 13 de febrero. Si tienen ideas, compártanlas en nuestras redes sociales. Por favor. Sus opiniones sobre qué película o qué actuación no debió haber ganado en su año. Sí, claro. Queremos tener sus opiniones para poder darle más vida a esto, ¿no? Por favor. Y bueno, faltan 24 días para el Oscar y estaremos aquí. Pues presentes. Síganos en nuestras redes sociales, por favor. En Twitter estamos como arroba la veo o no la veo. Y en Facebook también estamos como arroba la veo o no la veo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente. Vean nuestros programas. Tenemos programas esta semana de todos los estrenos, ¿eh? Bueno, y ustedes y nosotros nos vemos en los premios.